Venga, está. Baila, a ver cómo es. A ver, ¿quién es el más bueno para bailar? A ver, Benja. Sí, que lo baila. Anda, Benja, baila. Eso, esa, a ver. Eso. Sí, ¿cómo la baila? Ya lo voy a decir. ¿Ya ves? ¿Qué baile? Le vamos a dar un dulce. Ya, un dulce que baile. A ver, la Benja, baila. Bueno, nos encontramos junto a la directora educadora de párvulos del jardín Angelitos de Piaget, Silvia Lepe. Cuéntanos del primer día de clase del jardín. ¿Fue un éxito? ¿Cómo lo consideras? Yo estoy asombrada porque la mañana, mi primer día de clase con los pequeñitos, y la jornada de la mañana son niños de medio menor, la mayoría, y de mayor. Claro, niños de 2 años y 3 años. Y la adaptación increíble, tratamos de hacer actividades muy novedosas para ellos, hicimos concursos, bailamos con canciones que a ellos les gustan, con globos, los papás también les habíamos explicado, de hecho se les entregó una circular con pequeños tips y consejos para la adaptación para la familia, porque es importante que las despedidas sean rápidas, que aprendan a confiar. Y la jornada se la hicimos corta, hoy día y mañana el periodo de adaptación son como 2 horas, 1 hora y media, es poquito, solamente para que conozcan el lugar, nos conozcan, aprendan a confiar en nosotras, los niños y las mamás, y entiendan que el jardín Angelitos de Piaget va a ser como su otra casa, donde ellos los vamos a educar con mucho amor y con mucha alegría. Entonces yo considero que hoy día fue un día donde se cumplió el objetivo, o sea, los niños casi no lloraron. Entonces no. Yo estoy todavía asombrada. ¿Cuáles son los principales objetivos para este año académico? Que como los jardín. Niños, como jardín, darse a conocer a la comunidad, dar a conocer nuestro proyecto educativo, que es muy bonito, que es la formación como persona, donde los niños van a tener mucho contacto con la familia y con la comunidad. Participar de todas las actividades culturales, y donde los niños se desarrollen de forma autónoma, enseñarle muchas cosas, pero todo en contacto con la naturaleza y con la comuna. ¿Paso? Ah.